Allora, è possibile vincere, ma questo anno sono quasi 200 corridori. E penso che possa vincere, ma è difficile. Proviamo. En 1988 venció el holandés Erik Breukink, a quien vemos tan serio poco antes de la partida. Es un hecho curioso, probablemente el mejor corredor vasco de las últimas décadas no tiene en su palmarés la vuelta de su propio país. ¿Por qué, Marino? Pues porque, bueno, en los primeros años no tuve excesiva suerte y luego, pues, cada año me cuesta coger más la forma. No es un momento muy adecuado para mí, este es inicio de temporada. Y por eso yo creo que esa es la razón fundamental de que no haya podido conseguir ni una victoria. ¿Recuerdas el año que estuviste más cerca del triunfo? Pues posiblemente sea el año, creo que 82-81, fue uno de los años, y también el 83 estuve bastante cerca, pues esos son los años que mejor he estado. Ahora, en estos últimos tramos de tu carrera, ¿es una ambición, una lógica ambición el conseguir la victoria en la Vuelta al País Vasco? ¿Vas a intentarlo? Bueno, es una lógica ambición, no es una obsesión tampoco la victoria. Yo intentaré, yo ya sé que no estoy al 100% de mis condiciones, no sé en estos momentos en qué punto estoy, pero siempre he hecho buenas actuaciones en la Vuelta al País Vasco, aún no estando en plena forma, y espero, pues, con un poquito de suerte poder conseguir, pues, lo que añoro, ¿no? Pero la verdad es que lo tengo bastante complicado, además, sobre todo este año que hay un plantel de figuras además que vienen a disputar, que están en condiciones, que lo hace realmente difícil. He aquí el perfil de la primera etapa, Andoain de 123 kilómetros 600 metros, un recorrido en el que se intercalaba el paso por tres cotas puntuables de tercera categoría, Orio, Meagas y Andazarrate. Una jornada que en apariencia se presentaba como de escasas posibilidades para cualquier sorpresa. El momento de la firma, nombres ilustres estampando la suya en una relación amplia en la que además de los entrevistados pueden citarse a Echave, Gastón, Buño, Giovanetti, Pensé, Calcalá, Hemstein, Chiappucci, Rominger, Brunel, Capes y un largo etcétera. Y el pelotón rodando. Era la una de la tarde con un sol que se dejaba asomar entre tímido y sonriente. Buen día en suma para dar a los pedales y tomar contacto competitivo con una de las más importantes pruebas del calendario internacional. Apenas llegados al kilómetro 10 de etapa, los miembros del gran pelotón asistían tranquilos a la salida de Juan José Martínez, un joven corredor del Bigarma que emprendía una aventura incierta y difícil, pero acometida con indudable entusiasmo. Había por delante mucho que rodar y no eran difíciles de presagiar los deseos del resto para cuando se afrontaran los tramos más importantes del itinerario. El tranquilo pedalear del pelotón. El caso es que Martínez, un corredor cántabro nacido en Ramales, que cumple su tercera temporada como profesional, fue cobrando paulatina ventaja. 2 kilómetros después pasaría a ser de 1 minuto 25 segundos. La primera dificultad orográfica del día era el Alto de Orio. Una cota de escaso porcentaje, buen piso y nada rompedora por obvias razones. En su cima, cita en el kilómetro 20-600, Martínez rozaba los 2 minutos de diferencia, dando tiempo al grupo Rubén Gorospe y Enrique Alonso, dos corredores de la tierra. Descenso sin complicaciones y más tranquilidad. 4 kilómetros después estaba situada la meta volante de Zarauz. Por la bella localidad costera, atestada de público y espectador, Martínez registraba ya 2 minutos sobre Carballo y Urea, puntas del bloque perseguidor. A buen seguro que el cántabro no tenía tiempo de contemplar el magnífico paisaje. A un lado el Cantábrico agreste y bordeándolo, Getaria y Zumaya. En conjunto, un marco extraordinario para encuadrar una carrera que ha despertado tanto interés como expectación. Por esta última localidad, Zumaya, kilómetro 34, aumentaban las diferencias situándose en 3 minutos 48 segundos. Con Martínez en franca progresión y el pelotón dejando que discurrieran las cosas sin más,
El trayecto viraba hacia la izquierda, a tierras del interior. Hemos visto el paso bajo la pancarta del Alto de Meagas. Lo hizo el corredor del Bigarma con 3 minutos y medio de diferencia sobre este estirado grupo en cuya cabeza figuraban Ramón González y el pequeño de los Gorospe. Juan José Martínez tiene 24 años y perteneció al desaparecido Teca en sus 2 primeras temporadas como profesional. Allá realizó labores de doméstico sin muchas oportunidades para el crecimiento personal. Tras la bajada llegaría el avituallamiento en una nueva visita a Zarauz. La renta del escapado por entonces apenas llegaba a los 3 minutos. Martínez mide 1,84 y pesa 76 kilos. Todavía tendría tiempo de coronar el Alto de Andasarrate, el de mayores dificultades dentro de una relativa suavidad de perfil. Le vemos ya en el descenso. Gorospe y Gastón fueron segundo y tercero respectivamente. Rubén Gorospe otra vez. Entrando a la localidad de Villabona se iba a producir la neutralización. El gesto de cansancio, ostensible en el fugado. Primeras unidades del pelotón ya han establecido ya la conexión pertinente y meta volante en Villabona. Obando, Chiapucci y Martínez fue el orden de paso por lo que respecta a los 3 primeros. La aceleración en el descenso de Andasarrate había propiciado que se formaran 2 grupos, uno el principal, con casi todas las figuras, y otro que transitaba a minuto y pico y en el que rodaban como corredores más conocidos Peter Winen, Claude Riquelion, Andreas Capes y Pascal Lance, entre otros. Ahí tienen a Stephen Roach, una de las estrellas de la temporada. La etapa entraba en su fase más interesante. Desde prácticamente el momento de anularse la intentona de Martínez, proliferaron los tirones de la cabeza en el grupo principal. Antes de ser meta final, Andoain tenía también carácter de meta volante. El paso con Carballo, Ross y Chiapucci en primera posición. Curiosamente, la Vuelta al País Vasco de este año tiene un cierto déficit de llegadores y esta evidencia hacía más difícil el pronóstico para el final. Últimos kilómetros y múltiples intentos con distintos actores. Todos tendrían la correspondiente respuesta. Era de ley que habría de disputarse la victoria al sprint. Y en este menester, el mejor fue Adrie Pignans, un holandés que el pasado 10 de marzo cumplió 32 años y que esta temporada ha logrado en sus albores el triunfo absoluto en la Estrella de Bessèges, una de las primeras carreras por etapas de cada campaña. Y ahí al pelotón afrontando el sprint, con Pignans y tras él Malcolm Elliott, Asiat Saitov, Twan Poels y Van den Beek. Quedaba consumada de esta manera la primera etapa de la Vuelta al País Vasco 1991. Esta es la llegada repetida con el triunfo del veterano corredor del Telecom. Muchos espectadores a lo largo del itinerario y también en la llegada. ¿Qué se siente cuando después de una escapada tan larga te neutraliza el pelotón? Esa es una cosa que siempre esperas. Entonces, pues hombre, ¿qué quieres que te diga? Es difícil explicar. Cuando tienes la ilusión de llegar a meta, cuando llevas como yo varios kilómetros escapados, te dices que sacas 4 minutos y piensas que puedes llegar, pues hombre, es un poco desilusión, pero sabes que la posibilidad está ahí. Entonces, pues lo aceptas, porque ya sabes que el ciclismo es así. ¿Eres consciente de que había mucha dificultad para culminar la aventura con éxito? Sí, sí, yo era consciente, porque sabía que en cualquier momento atrás podía arrancar el pelotón
y cuando el pelotón arranca te comen el tiempo a pasos agigantados. Entonces mi objetivo pues llegar a donde pudiera, al máximo de kilómetros, luego pues conseguir el premio de meta al volante, o premio de montaña, clasificaciones secundarias que a nuestro equipo Vigarma le interesa, porque con tanta figura aquí en esta vuelta, tanta gente buena, pues es difícil conseguir otro objetivo, como es etapa o, bueno, en la general, pues es casi imposible hacer nada. Y aquí el podio, el primer maillot amarillo de la Vuelta Ciclista al País Vasco en su 31ª edición. Adri Bignans, holandés. Y las clasificaciones. En la etapa, Bignans, 3 horas, 2 segundos. En el mismo tiempo, Malcolm Elliott y Asiate Saitov. En metas volantes, el portugués Carballo es primero, 5 puntos, Juan José Martínez, 4, y Rolando Obando, 3. En la montaña, primero Juan José Martínez, 9 puntos, Rubén Gorospe, segundo con 5, y tercero Ramón González con 2. La general con Bignans, naturalmente, Elliot en segunda posición y Saitov en tercera. Mañana, segunda etapa, Andoain Vitoria de prácticamente 199 kilómetros. Las cosas comenzarán a complicarse. Pasos por las cimas de Virania de primera, Descarga de tercera, Salinas de primera, Azaceta de tercera, Sabando de tercera y de nuevo Azaceta a tan solo 18 kilómetros de la llegada. Un buen aperitivo para la jornada reina de un día después, con previsibles escaramuzas en busca de la sorpresa. Mañana les contaremos. Gracias por su atención y hasta entonces. Cumplida su jornada inicial sin bajas, la Vuelta al País Vasco se despidió de Andoain para cubrir el segundo capítulo de la presente edición. La meteorología se está portando con una carrera generalmente castigada por los elementos. Hoy el sol ha lucido con aún mayor plenitud que ayer. Un motivo más para que proliferaran las sonrisas, tanto entre participantes como en el diverso séquito que les acompañamos. Este es el perfil de un itinerario largo, casi 200 kilómetros, que tenía como meta Vitoria. Relativamente encrespado a partir de su mitad y con 6 altos puntuables, 2 de ellos de primera categoría. ...183 hombres tomaban la salida. Eran las 11 de la mañana. Una etapa de estas características, con una ubicación pronta en el libro de ruta, como para establecer selecciones rigurosas, se prestaba por otra parte a la aventura de quien no figura en el rol de los pronósticos al triunfo absoluto. Habituales imágenes de tranquilidad y paso por la meta volante de Tolosa, kilómetro 12. Carballo, Obando e Iglesias coparon la puntuación. Se estaba gestando una sorprendente historia, pero en tanto veamos. Stephen Roche ha pinchado la rueda de atrás. Rápida asistencia de sus mecánicos y ninguna novedad para el irlandés, que ha venido con deseos de hacerse con el último maillot amarillo. Casi de inmediato llegaba el ascenso a Virania, calificado de primera categoría. Reincorporado Roche al pelotón, y aquí las rampas de dicho alto. En la cima iban a pasar, en primer lugar, la guía, seguido de Rubén Gorospe, Iñaki Gastón, Ramón González y Miguel Ángel Martínez. Por aquel entonces, calma chicha, pelotón estirado, un bello paisaje y mucho público. Ahí tiene a José Luis Laguía, en primer lugar. En los primeros tramos del descenso, acontecería una historia singular. Con un pedaleo decidido, directo, Tony Rominger cobraba ventaja sobre el pelotón. Yo he probado la posibilidad allí y he pensado, no he pensado que de hacer aquella cosa allí, pero me he trovato davanti y poi he tirado diritto.
La fuga se había producido en el kilómetro 24, quedaban por delante 175. Hemos visto el paso de Rominger por la meta volante de Loyola. El suizo aventajaba en 2 minutos a un numeroso grupo encabezado por Carballo y Obando. Un pelotón que, dicho sea de paso, no concedía importancia al hecho ni a la personalidad ciclista de su autor. Rominger ha logrado esta temporada la victoria en la París-Niza y un segundo puesto en la general del Tour del Mediterráneo. Lo que en principio parecía tratarse de una anécdota, casi de una broma infantil, fue cobrando carta de naturaleza como escapada con visos de seriedad. La progresión del corredor helvético era sorprendente, casi 5 minutos y medio, rebasado el kilómetro 50. Ya comenzaba a ser incomprensible que no se reaccionase detrás, por parte sobre todo de quienes albergaban claros intereses en la prueba. Banesto y Carrera fueron los primeros empeñados en la caza. Una misión tan larga como compleja. El puerto estaba con 7 o 6 corredores y después por la bajada no sé lo que ha pasado, pero al fin de la bajada fue solo. Es por eso, ahora debe ir a su ritmo solo. Sin aparentes dificultades, Rominger escalaba descarga. Su cima en el kilómetro 63 registraba una ventaja próxima a los 6 minutos sobre la cabeza del paquete, en la que figuraba como avanzadilla Rubén Gorospe. Ahí tienen a Julián, su hermano, y a Rominger en el descenso. En el kilómetro 66 el hombre del Tosiba llegaba a obtener su máxima renta, 6 minutos y medio. Pero a partir de este momento, el pelotón iba a incrementar de manera paulatina su ritmo. Las consecuencias serían evidentes. Mermaba la diferencia, en tanto iban consumiéndose los kilómetros. Así las cosas, comenzaba a subirse el Alto de Salinas. Rominger llevaba entonces 3 minutos 55 segundos al pelotón. Hombres del Banesto prestos a la caza. José Ramón Uriarte y Rodríguez Magro en cabeza. El paso del suizo, a quien seguirían Naguía e Ivanov como puntas del pelotón. Magnífico paisaje con Rominger en primer plano y el embalse de Uribarri Gamboa en el fondo. La carrera se estaba acercando a Vitoria. Rominger tenía 1.48 sobre el pelotón. Y Marín Alonso se disponía a dar el salto. Yo he saltado con idea de irme, ¿no? Porque sabía que Rominger estaba cerca y, bueno, imaginaba ya que estaría bastante fatigado, ¿no? Y porque llevaba bastante kilómetro escapado, entonces salí con la idea de irme solo, ¿no? Irme solo para adelante. Faltaba bastante, pero bueno, era un terreno al principio un poco difícil para una escapada porque era una carretera buena y tendencia hacia abajo, donde el grupo rueda muy rápido. Pero luego había una zona de carretera estrecha y con muchos repechos que, bueno, que es donde yo podía quizás pues defenderme un poco mejor, ¿no? Al final me han cogido arriba de Azazeta y bueno, no ha podido ser. Con el hombre del Banesto comenzaba otra historia. La de Rominger había terminado tras 92 kilómetros de fuga. Aquí, justamente tras el avituallamiento, llegaba la neutralización por parte del corredor del Banesto. Observen la diferencia de pedaleo. Había que atacar el puerto de Azazeta en su primer paso. Rominger perdiendo tiempo, que ya en la meta sería casi de escándalo. Marino Alonso pasando por Azazeta, 2 minutos 16 segundos sobre sus más inmediatos seguidores. Estaba dispuesto a jugársela.
sumaría unos cuantos segundos más, hasta 3 minutos y un cuarto. Un gran corredor de equipo, el hombre de Banesto, y un pelotón que acabaría siendo implacable con todos. Había que atacar otro puerto, el de Sabando. Marino Alonso solo sacaba 32 segundos a la guía, Chiappucci y un pelotón partido en dos. Antes de su neutralización, de la de Marino Alonso naturalmente, habría numerosos intentos de fuga. Algunos de ellos veremos. Naturalmente ya los integrantes de esta larga hilera estaban nerviosos. Han visto a Gianni Buño pasando por Azazeta en primer lugar, con la guía y Chiappucci detrás. Luego, larga marcha por carretera recta y de buen piso hacia la capital de la comunidad autónoma vasca. Una vez más, la etapa iba a dilucidarse al sprint. Y como es menester, los equipos con hombres más avezados en este tipo de finales estaban realizando sus correspondientes estrategias. Último kilómetro y en el sprint, Andreas Capes, que iba a sumar su quinto triunfo de la temporada, superando a Elliot, Vignans, González Salvador y Poels. Lo vamos a ver. Atención. Como consecuencia de esta llegada, Malcolm Elliot pasaba a constituirse en líder, pues pese al empate con Vignans, su última clasificación le concedía tal privilegio. A 15 minutos 26 segundos haría su entrada en meta un pequeño grupo en cuyo seno se hallaba Tony Rominger, exhausto, que no rendido en sus ambiciones. Eusebio Unzué, ¿en qué momento has llamado a Generala? Bueno, sobre todo cuando ya ha llegado la diferencia a los 5 minutos y medio y ya era pues un tanto preocupante, porque si dirías era un corredor cualquiera, pero tratándose de quién se trataba, todo un Rominger, y en el estado de forma en el que se encuentra, pues no nos podíamos permitir el lujo de dejarle conseguir muchos más minutos, porque luego iba a ser muy difícil el absorber, y por eso hemos comenzado nosotros el kilómetro 50 a coger un poquito las riendas de la carrera, y luego pues el equipo carrera también ha sido el que ha controlado un poquito, y al final pues en Vitoria se ha logrado absorberla. Ahí tienen a Malcolm Elliot, nuevo líder de la Vuelta. Repasemos las clasificaciones. Andreas Capes, 5 horas 11 minutos. Elliot en segunda posición y Vignans en tercera. En la montaña, primero José Luis Laguía, 26 puntos. Tony Rominger, 16. Y con igual puntuación, Rubén Gorospe. En las metas volantes, Fernando Calvallo sigue de líder, 11 puntos. Rominger, 6. Y Rolando Bando, 6. En la clasificación general, Elliot en primera posición, 8 horas 11 minutos 2 segundos, Vignans en segunda y Asiate Saitov en tercera. Mañana tercera etapa, Vitoria Alto de Ibardin de 188 kilómetros 300 metros. Es la reina por su perfil montañoso y como tal, una de las dos que se presumen decisivas. Habrá que subir Jaizkibel de primera, Arichulevi de segunda, Aguiña de tercera e Ibardin de segunda. Todo en los últimos 60 kilómetros, unos metros después de la última cima que estará la meta. El vencedor de esta edición deberá figurar entre los primeros. Con estas expectativas y dándoles las gracias por su atención, nos despedimos. Hasta mañana a esta hora, en La 2. Buenas tardes. Claudio Chiappucci, italiano de Varese, 28 años, capitán del equipo carrera, ha dejado casi vista para sentencia la Vuelta al País Vasco. Su triunfo de esta tarde en Ibardin le ha proporcionado una ventaja difícil de contrarrestar. La historia de una interesante jornada ciclista comenzaba poco después de las 10 de la mañana en la vitoriana Plaza de España. Estos son los momentos previos y tópicos de cada etapa.
instantes en los que a veces es difícil disimular la preocupación o el nerviosismo ante un compromiso importante. Una evidencia de la importancia a que nos referimos, el perfil de la tercera etapa Bilbao-Alto de Ibardin, 188 kilómetros, 300 metros y 4 altos en los últimos 60 kilómetros de trayecto. 2 de primera y 2 de segunda. Llegada en ascenso y promesa de batalla en buena parte del pelotón. Los supervivientes de la carrera partían sobre las 11. Los primeros tramos de la etapa discurrían por la Nacional 1, allá donde el suizo Tomás Bermude se marcaba este acompasado pedaleo que no tendría valor alguno. Sin embargo, el buen piso de la ruta no eximía a nadie de pinchazos. Como puede corroborarlo Fede Echave, se reincorporaría sin mayores consecuencias. En el kilómetro 28 estaba situada la meta de Agurain, o Salvatierra, patria chica de Javier Murguialdai. Allá el primero fue Carballo, seguido de Iglesias y Obando. Steven Brooks, atendido desde el coche. Y superado el kilómetro 40, una importante escapada, sobre todo por la longitud en kilómetros y en cronología. Ahí tienen a Manolo Delgado, un joven corredor del Puertas Mavisa que iba a ser el animador de la jornada. Quizá le recuerden también como el simpático farolillo rojo de la última vuelta a España. Una vez más, el pelotón no vio motivos de inquietud, de ahí su rodar tranquilo. El paso por la meta volante de Tolosa, Delgado aventajaba en 11 minutos y medio a un pelotón tranquilo. Hemos visto a Bols, a Antonio Miguel Díaz, Marino Alonso y a nuestro principal protagonista del momento, avituallándose. Manolo Delgado se limitaba a cumplir con la misión emprendida. Una segura ilusión era pasar destacado por su EASO natal. Conseguiría eso y bastante más. El pelotón cruzó así de compacto el avituallamiento de Villabona. Había muchas cosas por delante a la hora de jugar. San Sebastián volvió a saludar a los ciclistas con su cordialidad tradicional. Un lugar donde se vive el ciclismo en toda su intensidad, sede de una clásica puntuable para la Copa del Mundo y partida del Tour de Francia dentro de un par de años. Nada gratuito, por cierto. A partir de este momento iba a comenzar lo más trascendental de la etapa y quién sabe si de la carrera. Manolo Delgado iniciaba el ascenso a Jaizkibel, primera gran dificultad orográfica del recorrido. Ya a estas alturas, su renta había decrecido de manera ostensible, pese a que por la cima registraría una ventaja de 4 minutos y medio sobre sus más directos adversarios. Ya en el pelotón se iba perfilando también cada estrategia. Casi 10 kilómetros de subida, con tramos de acusado porcentaje que iban a propiciar la primera selección. Vean en su cabeza al campeón belga Claude Crickelion, que probablemente diga adiós al ciclismo una vez finalizada esta temporada. Con buen estilo, Delgado cubría los desniveles del descenso. Su tiempo seguía disminuyendo, no obstante. Por el alto, Rominger, la guía, segundo y tercero, y después un Chiappucci en clara progresión. Roch, que fallaría en los momentos decisivos, Martínez de Gereñu, Gorospe, etc. Luego de 105 kilómetros de cabalgada en solitario, Manolo Delgado iba a ser neutralizado. En este caso, el encargado de establecer contacto nuevamente fue el francés del Seguro Samaya, Patrick Schnorr. Otro puerto para el ascenso, Arichulegui de segunda. Ya agrupados, al menos buena parte de los favoritos con la guía, Gorospe, Chiappucci y otras caras conocidas en las primeras posiciones. Pedro Delgado, que tiene otros objetivos en la temporada, perdía posiciones respecto de un grupo cada vez más escaso. José Luis Laguía, confirmando su posición de líder en la general de las cumbres, cruzaba la línea del alto precediendo a Chiappucci, Crickelion, Buriniel y Julián Gorospe, en el límite justo de Guipúzcoa con Navarra.
Laguía y Chiappucci pasarían a ocupar las posiciones punteras y a establecer un cerrado duelo. Por detrás, a pocos segundos, como puede apreciarse, un largo y estirado pelotón con Miguel Ángel Martínez y John Unzaga, que habían saltado también en busca de nuevo contacto. Mientras, Chiappucci se despegaba de Laguía en las rampas de Aguina de primera categoría. Ahí tienen a Miguel Ángel Martínez ya contactado con José Luis Laguía. El corredor transalpino está en un magnífico momento de forma, corroborando su labor de la pasada campaña. Ha iniciado esta con un gran triunfo en la Milán-San Remo y dos sectores en una misma etapa de la Semana Catalana. Laguía y Miguel Ángel Martínez en la cima de Aguina. Y ahí tienen a John Unzaga, que sería cuarto por dicho lugar. Estaban a 10 segundos de Chiappucci, pero observen la mala fortuna del corredor del Paternina Donzoy. Ha pinchado y vean cómo en un momento tan trascendente puede perderse un tiempo de oro. Ya Miguel Ángel Martínez marchaba solo, siendo el segundo de la etapa. También tendría alguna desventura que nos contará con posterioridad. Lo dicho, un tiempo precioso para José Luis Laguía, que también está demostrando una magnífica forma. 10 últimos kilómetros para Claudio Chiappucci, que daba el ascenso a Ibardi. Corto, pero importante. Manolo Sainz da las órdenes correspondientes a Miguel Ángel Martínez, otro hombre que también brilló por luz propia en el último Tour de Francia. Y comienzo del puerto para Claudio Chiappucci. Las diferencias empezaban a ser ya notables. Laguía en tercera posición. Chiappucci se había hecho ya con más de un minuto de ventaja sobre su más inmediato seguidor y marchaba confiado cara a la victoria. Un kilómetro para la meta. Ahí tienen al varesino, que de no mediar nada fuera de lo teóricamente esperable, puede ser el definitivo maillot amarillo el próximo viernes, cuando la prueba termine en el Alto del Guer. Por lo que corresponde al de Ibardin, Claudio Chiappucci obtuvo así una victoria sin concesiones. Numerosísimo público. Es una zona donde el ciclismo goza de gran predicamento. Una llegada de altura en todos los órdenes. Y Claudio Chiappucci en gran triunfador. A 1 minuto 28 segundos iba a entrar Miguel Ángel Martínez. José Luis Laguía tuvo una avería en última instancia y también volvió a perder unos segundos importantes. Su entrada en meta se produciría a 2 minutos 14 segundos del italiano. En tanto, vemos a Miguel Ángel Martínez, que fue un meritorio segundo clasificado. Segundo también en la clasificación general, precisamente a 1 minuto 38 segundos. Después, José Luis Laguía, con el tiempo enunciado, a 2.14. Cuarto fue el belga Johan Bruinel, a 2.37. Quinto, un Víctor Gonzalo. Pletórico el corredor catalán del Clash, a 2.55. Sexto, Iñaki Gastón, a 3.04. Séptimo, Marino Lejarreta, a 3.06. Octavo, Criquelion, a 3.06 también. Noveno, Van Lanker, a la misma diferencia. Y décimo, Iván Ivanov, con 3.13. Hubo un momento en que Miguel Ángel Martínez estuvo a punto de dar alcance a Claudio Chiappucci. Sin embargo, luego otras circunstancias lo impidieron. Por ejemplo, bueno, en primer lugar pienso que ha sido la bajada, ¿no? Ya que ayer me caí, tuve una caída a causa del gasoil, ¿no?, que había en la carretera, y entonces no bajaba con demasiada confianza, ¿no? Y bueno, y luego pues he tenido una avería en la rueda de atrás, ¿no? Se me ha roto un radio
y la verdad es que me rozaba bastante en el freno, ¿no? Y eso quizá haya sido la causa de que en el último puerto me haya sacado más tiempo. A tener las diferencias registradas aquí en Ibardín, parece que la Vuelta al País Vasco está decidida en un gran tanto por ciento. ¿Opinas lo mismo? Hombre, yo pienso que Apuche está en un gran momento de forma, ¿no? Y bueno, es un terreno que a él le da muy bien. Y bueno, será bastante difícil, ¿no? Pero bueno, no obstante, yo lo voy a intentar, ¿no? Y a ver si tengo más suerte que hoy. Queda poco espacio. Una cronoescalada corta con un poquito de escalada, por decirlo de una manera, y muy poquitas cosas más. ¿Dónde habría que atacar para revolucionar un poco la carrera? La verdad es que es muy difícil, ¿no? Porque Capucci, bueno, todos sabemos que es un gran bajador, ¿no? Luego, un excelente escalador, ¿no? Y como ya te he dicho, está en un gran momento de forma, o sea que va a ser muy, muy difícil, ¿no? Pero bueno, habrá que intentarlo. ¿Estás en esa progresión de forma necesaria para llegar, como el año pasado, al Tour y hacerlo de la buena manera en que lo hiciste? Bueno, es la primera vez que voy a hacer esto, ¿no? De retrasar un poco la temporada para intentar hacer el Tour y al final de temporada mejor, ¿no? Y bueno, creo que por ahora lo llevamos bastante bien y a ver si sigue así. De cualquier manera, y según tú, esto no se ha acabado todavía. No, todavía no. Claudio Chiappucci, sonriente con el maillot amarillo, muy seguro de su victoria. Juguetón y simpático. La ducha se agradecía porque hacía calor en el Alto de Ibarra. Las clasificaciones en la etapa: Chiappucci, 4 horas 56 minutos 47 segundos, a 1.38 Martínez y a 2.14 José Luis Laguilla. En la general de metas volantes, Fernando Calvallo sigue de líder, 15 puntos, Miguel García, 8 y Miguel Ángel Iglesias, 7. En la montaña, primero Laguilla, 53 puntos, segundo Chiappucci, 39 y tercero Rominger, 25. Esta es la general: Chiappucci, 13 horas 7 minutos 49 segundos, a 1.38 Martínez y a 2.14 Laguilla. Mañana, cuarta etapa, Vera de Bidasoa a Town, 175 kilómetros 700 metros. Y estos saltos: Velate de segunda categoría, Urquillaga de tercera, Olaverría de tercera también y Larraiz de tercera. Se lo contaremos alrededor de este tiempo, en la 2. Buenas tardes y hasta mañana. Confirmando lo que ya apuntara en la etapa reina del miércoles, Claudio Chiappucci se ha proclamado vencedor absoluto de la Vuelta al País Vasco. Es el quinto italiano que inscribe su nombre en el palmarés de la prueba, tras Bartali, Baronchelli, Battaglin y Contini. La última jornada de esta 31ª edición estaba dividida en dos sectores. 155 hombres tomaban la salida en Atown a las 9 de la mañana para cubrir los 98 kilómetros del sector en línea, un itinerario que, además de proporcionar alguna sorpresa de cierto calibre, se cubriría a un ritmo rápido, como ha sido norma desde que el lunes quedaban abiertas las hostilidades. Y hablando de hostilidades, ahí tienen a Miguel Ángel Antón, que fue el primero en mover la carrera. Su intento anulado en primera instancia. Apenas unos kilómetros después, el turno correspondió a Leaniz Barrutia, corredor de la Tierra. Otro de los aventureros fue Klaus de Wink, también sin fortuna en su intento, el corredor belga, que se une a los dos precedentes. El equipo del líder controlaba la cabeza de un pelotón en el que Chiappucci ha sido dueño y señor desde que estableciera su primer puesto en la general. En el kilómetro 19 estaba situada la cima de Izaga, donde el demarraje de José Luis Laguilla, líder de las cumbres, le iba a proporcionar la primera posición y más puntos para la clasificación montañera. Tras él, Bersueren y Mikel Zarrabeitia. Alberto Leaniz Barrutia estaba empeñado en quedar bien con sus paisanos. El de Lorrio iba a recibir pronto la compañía de Antón, otro viejo conocido, inasequible al desaliento. El dúo se convertiría en trío con la presencia de Xavier Carballeda. Por la meta volante de Legazpia,
aventajaban en 50 segundos al pelotón. Un pelotón que iba perdiendo unidades, en algunos casos de manera incomprensible, y en otros porque la proliferación de averías obligaba a la relegación. Tras haber tenido una ventaja de minuto y 10 segundos sobre el grupo principal, este daba cuenta de los fugados. El ascenso a Elgueta iba a originar una nueva división en el gran grupo. Adelante Chiappucci con 25 corredores y una ventaja de 45 segundos sobre sus perseguidores más inmediatos. Ahí tienen a Santos Hernández y a Johnny Welch oficiando de compañero y mecánico. Sentando su calidad de líder poderoso, el italiano Claudio Chiappucci coronaba la cumbre de Elgueta. En tanto, Johnny Welch aguardaba al coche auxiliar. Las rampas del puerto. Los hombres de la escuadra italiana controlando la punta del pelotón y Chiappucci en primera posición, seguido de Gorospe, Lejarreta, Laguía e Ivanov. El descenso iba a dejar a 18 hombres en cabeza. Entre ellos Joaquín Mújica, que ayer sufriera una caída y hoy deseaba sacarse la espina. Por Elorrio, meta volante, el corredor del Banesto iba a gozar de una ligerísima diferencia. Este es el momento en el que se produce el despegue. Observen allá en lontananza a Joaquín Mújica. Próximo a la pancarta correspondiente. Tras el avituallamiento era neutralizado. Se pedaleaba con fuerza, de manera rápida, sin concesiones, en esas alturas del sector. Otra donación de rueda, lo vamos a ver. En este caso, José Andavoz será quien se la entregue a Laguía, el hombre mejor clasificado de la escuadra riojana, empujado por Chomi Perurena. Tras una marcha en compacto pelotón, donde se echaba en falta la presencia de algunos nombres importantes, por ejemplo del equipo 11, Uriarte volvió a romper la tregua. Le siguieron Rojalviz y Kaiser. 20 segundos de diferencia a falta de 20 kilómetros para la llegada. José Ramón Uriarte acusó el esfuerzo, perdiendo pedalada. En las rampas de Goyuria, último alto de la mañana, de tercera, se incorporaba Aparicio, a quien tienen ustedes en su imagen. Pronto enlazaría con Kaiser y Berrojalviz. Y veremos a otro, que quería ser también de la partida. El alemán del Telecom, Udo Bolt. Un kilómetro antes de la cumbre, el grupo de Chiappucci iba a restablecer la disciplina. Este es el momento de la unión. Kleiser, Berrojalviz y el italiano Maillot Amarillo fueron primeros por este orden al llegar al alto. Bella panorámica de pelotón estirado y los últimos demarrajes en busca de la puntuación correspondiente. A 10 kilómetros de Elorrio, final del primer trayecto, el pelotón de cabeza buscaba la victoria, sabedores todos sus integrantes de que era imposible adquirir cualquier renta cronológica como no fuera negativa. Faltaban 1000 metros cuando resultó la estrategia del PDM. Lo vamos a ver. Alcalá, bien lanzado, hizo valer 2 virajes para apuntarse una victoria que no deja inédito a un equipo que había sido hasta entonces una verdadera decepción. En este sentido, estuvo acertado el conjunto que dirige Jan Gisbert. Prestos ya para el sprint definitivo, los hombres del pelotón de cabeza. A
Atención a la presencia. En primer lugar, de Raúl Alcalá, el simpático mexicano del equipo holandés, que precedería a González Salvador y Kokkel Kjoeren, precisamente el farolillo rojo de la prueba. La llegada repetida. Bueno, el último kilómetro sabía que había una vuelta, dos curvas peligrosas a los últimos 500 metros y puse a corredor alemán a Borden a que me trabajara y tiró los últimos 500 metros para poder yo estar tomar la punta en la curva y así fue que sorprendí al pelotón, ¿no? Por la tarde, cronoescalada Algueta, 7 kilómetros 200 metros, con la carrera prácticamente resuelta. Vamos a ver precisamente a Kokkel Kjoeren, que como último en la clasificación, era el primero en tomar la salida en el tramo cronometrado. La 1:15 de la tarde, el sector matinal había dejado fuera de control a 27 corredores. Miguel Ángel Martínez, hasta entonces tercero en la general, había perdido 8 minutos 38 segundos. Este es Brian Walton. Por espacio de mucho tiempo, su registro fue el mejor, 14 minutos 46 segundos. Ganó el pasado año, pero este se ha tenido que conformar con la décima plaza en la cronoescalada. Fiel a sus condiciones y características, Julián Gorospe realizaría una buena ascensión, sensiblemente perjudicada por la lluvia, como muchos de quienes tomaron la salida con ánimo de disputar el tramo. Quinto con 14 minutos 33 segundos. Iván Ivanov, el soviético del Seur, que por cierto ha ganado la clasificación de escuadras. El equipo, naturalmente. Ivanov, tercero en la cronoescalada, 14 minutos 39 segundos. Lo mejor de Ivanov en esta vuelta, en la que se esperaba más de él. Marino Lejarreta oiría una gran ovación al llegar a la meta y registrar el mejor tiempo hasta entonces. 14 minutos 25 segundos. Magnífico el de Berriz, que sin embargo no pudo culminar su deseo de victoria por culpa de Joan Brunel. Este hombre, su momento de forma, magnífico. Victoria en la cronoescalada con 8 segundos sobre Marino, 13 respecto a Ivanov, 14 sobre Jaff, que hizo también una magnífica ascensión, y 16 respecto a Gorospe. Y aquí tienen al indiscutible dueño y señor de la carrera, Claudio Chiappucci, que en apenas una temporada ha pasado a constituirse en uno de los más importantes ciclistas del mundo. Con no quebrar su ventaja, se daba por satisfecho y cumplió. Fue sexto a 19 segundos de Brunel. El próximo objetivo de este hombre, que viste de amarillo y celebra el triunfo en el País Vasco, es la Lieja-Bastón-Lieja. De momento ya tiene, además de la Ronda Vasca, la Milán-San Remo. Suma y sigue. Sorpresa, agradabilísima sorpresa la de José Luis Laguía, primer español en la clasificación, cuarto por tan solo unas centésimas respecto a Gromov, rey de la montaña, y con una carrera en la Vuelta al País Vasco extraordinaria. ¿Tú te lo esperabas o es que has encontrado la forma de una manera insólita? Bueno, no es que me lo esperaba, pero una vez que he visto que estaba en forma y he luchado con los grandes, pues yo que sé, me he crecido todavía más y he luchado, bueno, sobre todo no por el cuarto ni el primer español en la montaña, sobre todo por cómo me he encontrado, estoy muy contento, vaya. Creo que a pesar de todo incluso has tenido mala suerte. Mucha mala suerte, yo te digo que el segundo puesto sobre todo lo podía haber asegurado el día de Ibardín, pero con dos percances, un pinchazo y una avería que tuve, me fue imposible. Y hoy, bueno, pues tan solo unas centésimas se me ha colado Grumov ahí, que también sabe mal. Un segundo sacó Raúl Alcalá, González Salvador y Kokkel Kjoeren. En el segundo sector, primero Brunel, a 8 segundos Lejarreta y a 13 Ivanov. Carballo líder de las metas volantes, 15 puntos Rominger 9 e Iglesias 7. En la montaña, Laguía 70 puntos, Chiappucci 59 y Julián Gorospe 35.
En la individual, Chiappucci, 19 horas 56 minutos 9 segundos, a 2.17 Brunel y a 2.39 Ugromov. Aquí concluye nuestra serie de programas dedicados a la Vuelta al País Vasco que hemos venido ofreciéndoles desde el lunes. Gracias por su atención, buenas tardes y hasta la próxima oportunidad. Salud, no, 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 no.